Dicen que soñar no cuesta dinero. Ahora, si queréis, podemos hacerlo juntos e iniciar un camino con nuestros pensamientos que nos lleve paso a paso, chicotá a chicotá, a ese tiempo de gloria que es la primavera. Primavera que será distinta, porque ya no veremos tu sonrisa. Primavera triste sin duda, porque te marchaste con demasiadas prisas. Tantas ganas por volar tenías con solo 22 años. Adiós, amigo Alex. Organiza todo allí arriba para que cuando tus hermanos nazarenos empiecen a llegar poco a poco, se sientan como en casa. Adiós, amigo Alex. Nos volveremos a ver algún día. Aquí comienza Carrera Oficial. ¿Y qué mejor comienzo para este programa que dirigirnos al centro neurálgico de la ciudad? Y cómo no, de nuestra carrera oficial, la Plaza Alta. Allí hemos quedado con Manolo Delgado, nuestro presidente, el presidente de todos los cofrades de Algeciras. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, para lo bueno y para lo malo. ¿Te ha pasado a ti eso? Yo he tropezado más veces. No, el hombre tropieza. Yo por lo menos he tropezado más veces con la misma piedra. Y yo sé que viene esta pregunta viene o esta insinuación viene por el tema cofrades. La verdad es que después de los años 80, principios de los 80, hasta ahora que estamos, pues fíjate si he tropezado a veces, pero bueno, ahí estamos, seguimos con los tropiezos, me gustan los tropiezos. Porque lo de ser presidente del Consejo de Hermandad y Cofradía, muy fácil no tiene que ser. Bueno, siempre que haya concordia y un afán de colaborar entre todo el pleno de hermanos mayores en engrandecer la Semana Santa de Algeciras, que para eso trabajan los hermanos mayores con el Consejo, que no es otra cosa que engrandecer la Iglesia y sobre todo también engrandecer la ciudad de Algeciras a través del Consejo, pues bueno, ahí vamos. Manolo, yo sé que tú eres un hombre de retos y a ti te han gustado siempre los retos. ¿Qué reto tiene Manolo Delgado Cerro como presidente del Consejo? ¿A dónde quieres llevar a la Semana Santa? Bueno, el reto importante es, de momento quiero afianzar lo que tenemos, que eso es muy importante. El reto de Manolo Delgado como presidente es las dos cofradías, se puede decir, que han emergido, como fueron Trinidad y como es ese Homo, hasta que yo no la vea consolidada totalmente y van por el buen camino, creo que, eso es unos retos. Después hay dos movimientos, uno muy fuerte ya en la parroquia de San García, que creo que aquí hay que empujar ya porque la verdad es que estamos asistiendo a los actos y lo están haciendo muy bien. Después un movimiento que se ha creado ahí en la parroquia de pescadores, en lo cual me llena de satisfacción porque después de pasar del gran trabajo realizado por el padre Andrés en cuanto a lo que la emigración, en cuanto a su labor tan grande que ha hecho por los más desfavorecidos, llegar ahora con un cura que aunque lleva 30 años en España no nos conoce nuestras costumbres de religiosidad popular, creo que ese movimiento también es importante y hay que ayudarlo también. El reto, pues me gustaría ver esas dos cofradías en la calle juntas con las que tenemos y bueno, y engrandecer nuestra Semana Santa a los niveles que creo que Algeciras, pues ya por su importancia de población y por su importancia religiosa, creo que tiene que tener. Porque realmente las cofradías, pues somos parte de la Iglesia, evidentemente, pero también es una parte cultural y una parte que beneficia mucho a la ciudad, ¿no? Sí, de un tiempo para acá y la Semana Santa ha cogido un esplendor grande, está cogiendo un esplendor grande y de hecho se está beneficiando pues lo que es el pueblo. Años atrás veíamos que prácticamente, bueno, pues las cofradías se iban, gente fueran a ver Semana Santa de otro sitio y ahora por suerte ya vienen a ver la Semana Santa, así que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los comercios ven la Semana Santa, ven los comercios, ven nuestra ciudad con nuestras peculiaridades que la tenemos como ciudad, pero también no se habla tan mal de Algeciras como pretende la gente que se hable, sino que a través de la Semana Santa y que es un movimiento
fuerte cultural y cultural para nosotros, es muy importante que este movimiento siga, porque Algeciras se merece que ya se hable de otra manera, y gracias a Dios no es tan mal como por ahí se vende, para lo bueno que nosotros hacemos. Como tú eres un hombre muy constante, porque lo sé, porque te conozco hace muchos años, sé que en tu mente está darle a la categoría que está llegando la Semana Santa de Algeciras una carrera oficial en condiciones. Como este programa se llama Carrera Oficial y vamos a comenzarlo contigo, te voy a sacar el tema, porque el tema está candente en la calle. Este tema, ya antes nadie hablaba de la carrera oficial, hoy por hoy todo el mundo habla de la carrera oficial. ¿Qué va a hacer Manolo Delgado Cerro? Todo el mundo, ¿qué va a hacer Manolo con la carrera oficial? Desde que llegué a la presidencia de nuevo, pues todo el mundo empuja a Manolo Delgado y a su equipo para poder ver la carrera oficial. Creo que estamos trabajando en el tema, se ha presentado un proyecto al ayuntamiento ya en cuanto, no a modificación de momento de carrera oficial, porque de momento no cabe una modificación grande de carrera oficial, pero sí un enganar a la carrera oficial como una ciudad importante que. Entonces estamos trabajando en el tema de las vallas, un tema importante. Creo que ya Algeciras no merece unas vallas con una tela puesta, porque aunque no ha hecho el aviso, se puede decir, de darle un poco de solemnidad, pero sabemos aquí que el levante pega, que el viento, que se caen, que los operarios tienen que trabajar. A ver si poco a poco podemos ir poniendo ya la carrera oficial con sus vallas dignas, con sus vallas, con sus escudos, con los balcones engalanados, que se huela desde el sábado antes de Semana Santa, se huela Semana Santa, que veamos que Algeciras, aparte de su feria de carnavales, de su feria, de sus fiestas típicas de la feria y demás, la importancia que tiene la Semana Santa para mí es la fiesta más importante ya cultural que tiene este pueblo de Algeciras, donde los 9 días, 8 días de Semana Santa el movimiento es continuo, los comercios están llenos, los bares están llenos, se trae la legión, se intenta mejorar los pasos, las hermandades y cofradías están trabajando por engrandecer su patrimonio, y ahí están los resultados de esta Semana Santa. ¿No se ha quedado pequeña la carrera oficial, digo, en espacio? Porque la hemos centrado mucho en nuestra carrera oficial de toda la vida de Dios, no de ahora, sino de antaño, o sea, la calle Convento. Pero quizás se podría incluir parte de la calle Ancha en esa carrera oficial. La verdad que me gustaría, pero. Y además, si me conoces, sabe que lo he visto ya. Hay unas luminarias ahí que nos impiden el paso, pasar los pasos con el mayor, con total comodidad. Sería un futuro no muy lejano también intentarla meter dentro de carrera oficial, pero es un proyecto que sí, la verdad es que me gustaría, porque la calle Ancha es una calle ceñera de Algeciras, la más ceñera, pero el tema de la modificación que hicieron con la luminaria, los bancos, las farolas y demás, creo que nos impide de momento poder trabajar este tema, pero yo creo que el estudio que estamos haciendo de la carrera oficial se va a ver el fruto en poco tiempo con respecto a lo que llevamos anteriormente. ¿Y por qué lo digo esto? Porque el equipo de gobierno, los que no están en el equipo de gobierno también apoyan la Semana Santa, nos apoyan nuestras tradiciones y nos están dando aliento para seguir trabajando, para poder estar poniendo en alza el valor de la carrera oficial, el valor de las procesiones, el valor de todo lo que conlleva este mare magnum de cosas que no son pocas. A Manuel Delgado Cerro, a los más jóvenes que ven este programa, se les recuerda como el presidente de la magna, porque es cierto, y a ti nadie te puede quitar ese mérito, ni nadie, ni tuyo, ni de los colaboradores que estuvieron contigo, que en el 2002 hubo un antes y un después de la Semana Santa. Aquella procesión magna de aquel Viernes Santo fue algo espectacular, y le dio un andagolazo a la Semana Santa que le faltaba. Ahora hay rumores que se quiere volver a hacer una magna. ¿Se puede hacer otra magna? Vamos a ver, esto voy a hacer muy claro, muy conciso en este programa, y te lo voy a decir muy claro. En Algeciras, si los hermanos mayores dicen que queremos una magna, va a haber magna. Pero el pleno de hermanos mayores tiene que decir, queremos que Manolo Delgado y su equipo se pongan a trabajar en el proyecto de la magna, y seguro que tendremos una magna. Pero tengo que tener el pleno de hermanos mayores que digan, tira para adelante y esfuerzo no va a faltar.
¿Por qué? Porque, como bien tú has dicho, aquello fue un empuje de la Semana Santa. Creo que ahora mismo le haría falta otro empuje con el tema de la Magna. Sé que es muy difícil, sé que es muy costoso, pero si a mí los hermanos mayores, en un pleno de hermanos mayores, que ya lo hemos tratado, que ya se ha hablado y está un poquito aparcado por el tema de económico, por el tema de tiempo, por el tema de efeméride. Pero seguro que si los hermanos mayores quieren Magna, habrá Magna. Ya que estamos hablando de la Magna, ¿palio según tu preferencia? Yo sé que eso es una cosa, ¿palio o la misterio? Verdad es que si la otra vez sacamos misterio, a mí me gustaría palio. También conlleva que una Magna de palio es mucho más costosa. Cera, flores, es mucho más costosa. Bueno, sería también cuestión de plantearlo, ver económicamente las ayudas que tendríamos. Sé que posiblemente estamos en un periodo que podía hacerse. A mí me gustaría poner todos los pasos en la calle y ya no voy a tener diferencia entre palio o Cristo. Pero ponerlo. Y si los hermanos mayores, como bien te he dicho algo, me dicen, mira, pues vamos a estudiar una Magna de palio, se estudiaría. Vamos a estudiar una Magna de Cristo, pues se estudiaría. Pero tengo que tener el respaldo de todos los hermanos mayores sin tener ninguna fisura en el pleno. Es decir, bueno, vamos a tirar adelante y vamos a sacar esto. Y yo creo que se podía hacer. Porque en Algeciras estamos viendo, y lo hemos visto este mes pasado, de que ya no se ve nada raro que salga un paso fuera de Semana Santa. Ha salido el Cristo de Miracelli, que bueno, yo sigo diciendo que el Cristo de Miracelli sale un 15 de julio y el pueblo está en la calle. Ha salido la Virgen de Europa y la Virgen de Gracia. Se ve un ambiente cofrade, un ambiente religioso, tú llámalo como tú quieras, que está a favor, el viento viene a favor. Las corrientes están soplando, como tú bien dices, a favor. De hecho, la gente de Algeciras, la gente del campo de Gibraltar se desplazan a Sevilla un domingo sí, un domingo no, a ver una procesión, a ver una coronación. Nosotros, Medinaceli ha salido con el beneplácito del Consejo de Cofradía de Algeciras y del Secretariado Diocesano en un vía cruz y magno en Cádiz y ha roto la pana en Cádiz. O sea, el trabajo que ha hecho la Junta de Gobierno de Medinaceli ha sido impresionante. Y ha dejado el listón muy alto fuera de nuestra ciudad. La Virgen de Gracia, efectivamente, ha estado en la calle. La Virgen de Europa ha estado en la calle. ¿Por qué nosotros no podemos poder manifestaciones de este tipo cuando lo requiera la efeméride que tengamos que celebrar? Pero hay una cosa que siempre que hablamos de manifestaciones, como puede ser el Cristo de Medinaceli, que como bien sabes, tú sabes, lleva una cantidad de personas y eso sale, como yo siempre he dicho, sale solo. Sí, no, sí. Pero aquí lo importante es, y estamos aquí en medio de la Plaza Alta, es potenciar la patrona de la ciudad. Sí, te tengo una pregunta. La patrona de la ciudad, patrona del concejo, y creo que el trabajo que están haciendo ahora mismo los dirigentes nuevos que han entrado en esa junta de gobierno, pues están viendo la posibilidad de engrandecer la patrona. Poco a poco lo van a conseguir. Ahora mismo nos ha tocado que la palma y la patrona y algunas imágenes, pues ha sido catalogado por el la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, se lo digan como, a Nazareno, como patrimonio. Pero bueno, yo creo que a lo mejor puede ser hasta beneficioso de que tengamos algo de valor ya considerado en Algeciras, como es la Virgen de la Palma. La Virgen de la Palma pues ha entrado dentro del catálogo de los virus y entonces tendremos que pedir, o tendrán que pedir ellos con su director espiritual, los permisos oportunos para poderla ver, para poderla tratar y para ver. Pero vamos, yo una de mis mayores satisfacciones sería que saliera por la puerta principal la auténtica Virgen de la Palma, la patrona de Algeciras. Eso ya me la has cogido, me has pisado la pregunta, te iba a decir que si la Virgen de la Palma era la gran olvidada de este mundo, porque a veces tiene esa sensación, a veces te llega esa sensación. Bueno, porque mira, en los pueblos marineros como Algeciras, como no, en este caso no es marinero Tarifa, pero tiene su patrona la Virgen de la Luz, siempre la Virgen del Carmen ha
acaparado más, y no más, sino que ha eclipsado un poco lo que es la... Pero vamos, yo creo que el empuje que está cogiendo ahora mismo la Virgen de la Palma, en cuanto ya a ornamentación, en cuanto a los proyectos que tienen, que yo, como presidente del Consejo, pues el hermano mayor me informa, creo que es un buen trabajo que están haciendo y creo que eso pues, va a llegar a buen puerto y vamos a ver la Virgen de la Palma, yo creo que en la calle muy prontito también, ¿eh? Manolo, solo un minuto, un deseo para esta próxima Semana Santa. Bueno, el deseo que pedimos todos los frades que nos llueva, pero ahí no podemos hacer nada porque cuando Dios lleva agua, ahí no podemos hacer nada. Yo lo que pretendo es que entre todas las cofradías que lo hay, persista la unidad. ¿La unidad en qué sentido? En que no le veamos defectos a las cofradías que están saliendo, sino que el defecto que veamos sea para construir. Si nosotros vemos que un jarrón va mal puesto, no intentar decirle, vamos a intentar arreglarlo entre todos, vamos. No sé si me estoy explicando bien, pero yo quiero que haya una unidad total entre todo el pleno del Consejo, entre todas las cofradías y las que vaya llegando, que le digamos, vámonos el pleno para allá entero, aquí estamos, vamos a ayudaros, aquí que necesitáis. Y con eso conseguimos que Algeciras, porque con Algeciras se propone hacer algo, lo hace y hasta bien. Entonces, aquí tenemos un grupo de 12 hermandades, más dos que posiblemente vayan viniendo, y la fuerza que tienen 12 hermanos mayores es muy potente en el Obispado de Cádiz y en la ciudad de Algeciras. Te agradezco este ratito, porque y que sepas que Carrera Oficial, que es nuestro programa, que lo abrimos contigo, porque tú eres el presidente de todos los cofrades de Algeciras, a vuestra disposición para cuando y como queráis. Igualmente digo que el Consejo de Hermanos Mayores, las cofradías, ya hablo en nombre de ellas mismas, están a disposición de estos medios porque lo que hacéis ustedes con vuestro trabajo es realzar más nuestro trabajo que hacemos. Gracias. Dejamos a Manolo Delgado y nos vamos a ver a otro presidente, este de una asociación parroquial que sueña en que pronto pueda ser una hermandad. Nos vamos a San García a hablar con Andrés Maderal, uno de esos locos que quieren dar el paso para regalar a su Algeciras una nueva devoción. ¿Qué mueve a una persona intentar, hacer una asociación con vista de crear una nueva hermandad? Bueno, básicamente lo que mueve es un cambio, ¿no? Hasta ahora Algeciras tiene mucho y muy bueno, pero es verdad que necesita de otro tipo de hermandad, de otro tipo de forma de ver la Semana Santa, que en el barrio de San García pues no lo teníamos. Entonces, bueno, pues después de mucho pensarlo, no lógicamente de mi cabeza, porque bueno, el proyecto empezamos tres amigos, tres locos, como nosotros decimos, y bueno, y hasta ahora pues mira ya por dónde vamos. La imagen titular de la asociación donde empezó todo, esta maravillosa Virgen de Gracia. Y cuéntame algo de la imagen. Mira, como te he dicho, la imagen es de una belleza espectacular, ¿no? Yo siempre digo que Algeciras tiene imágenes, es una de las ciudades que mejores y más bonitas imágenes tiene. Pero en cuanto a imágenes de gloria, para mí la Virgen de Gracia es espectacular. Historia tiene muchísimas, tiene hasta un milagro, no muy conocido, pero tiene. Esta imagen estuvo en el antiguo convento y cuando la guerra, dice que la llevaron, estaba allí y la taparon para que pasara que fuera como un enfermo. Incluso entraron y vieron como que estaba allí, era un enfermo y salió. Y la imagen siguió, tiene historia, tiene mil. Y aquí después la devoción desde que entró, porque esta parroquia el año pasado cumplió los 25 años, desde el principio está aquí y la devoción que tiene a la Virgen es espectacular. No solo por su belleza, sino porque la verdad que tuve aquí momentos muy, muy bonitos, el momento de la presentación a los niños, las madres cómo se emocionan, cómo vienen, no solamente los días de culto, cuando viene el mes de agosto, que es el mes siempre un poquito más que estamos todos perdidos, es increíble, lo que mueve la Virgen es increíble aquí. Yo la recuerdo incluso en la Capilla de la Caridad, estuvo antes de venir aquí. Correcto. Esta Virgen se llegó a vestir. O sea, que aquí, que estuvo vistiendo también. Vistiendo. A mí yo creo que, a pesar de lo que a mí más me gusta, lógicamente, que veo una Virgen de vestir, una Virgen de Semana Santa, el cambio que se le hizo, la Virgen ha ganado muchísimo. Es decir, la Virgen como está, tiene una forma, tiene una hechura que es espectacular. Yo creo que ha ganado mucho.
La Virgen es preciosa, desde luego. ¿Y de qué me dice del Cristo? El Cristo de José Román. Hay gente, hombre, los más cofrades sí saben que está aquí, pero hay mucha gente que no sabe que de... ¿Y de quién es? De quién es. Esto es el que le gusta Algeciras, ya no solamente la Semana Santa, sino el que le gusta Algeciras, esto es historia pura de la ciudad. Un Cristo de José Román, un Cristo que, bueno, que está deteriorado, además un Cristo que se regaló, que no estaba aquí, y un Cristo que tendrá que también en breve pues pasar por un proceso de restauración, porque bueno, el Cristo hace falta. Es uno de los proyectos que tiene la parroquia como tal, no solamente la asociación, porque el Cristo sí que es verdad que no pertenece a la asociación, pero bueno, nosotros le organizamos los cultos y lo organizamos todo porque somos parte uno más de la parroquia. Y la parroquia bien, ¿no? Porque... Bueno, la parroquia genial, la parroquia, la verdad que nosotros tuvimos una llegada muy buena hace más de 5 años y esto ha ido creciendo. Es decir, yo me acuerdo que Ángel y el presidente del consejo nos decían, esto es como una familia, y el niño chico, el que recién nacido, es la asociación parroquial. La verdad que todo el mundo nos ha acogido con una alegría tremenda, desde catequistas, los coros, Caritas, la verdad que los scouts, genial. Con la cabeza visible que Ángel, lógicamente, que ahora lo echamos mucho de menos por el tema del accidente que tuvo, pero la verdad que muy, muy contento. Siempre se ha hablado de que en una hermandad barrio y parroquia es fundamental. Yo creo que sé, porque lo vivo, que la parroquia tiene un acierto. ¿Y el barrio? Bueno, el barrio sí que es verdad que es el barrio más grande de la diócesis. El barrio de San García es inmenso, llega hasta el faro, es decir, llega de donde estaba la rotonda de Paco Lucía hasta el faro, a la aldea, a Sotorrebol, es muy grande, es muy joven. Y al estar disperso a veces cuesta, pero sí que es verdad que nosotros estudiamos cómo llegar, y desde el año pasado ya decidimos que la Virgen en su rosario saliera de distintas zonas. El año pasado tuvimos un momento muy bonito, muy, muy tierno, porque salió desde el asilo con nuestros mayores, en fin, hubo allí un recogimiento muy bonito. La noche antes las monjas estuvieron alrededor de la Virgen rezando en la capilla, estuvo muy bien. Este año, pues bueno, vamos a salir del Colegio Montecalpe, que entendemos que es una zona también fundamental de la parroquia, donde hay mucha gente joven y tenemos que acogerlo. Y el año que viene, pues seguiremos. Y si Dios quiere, más pronto que tarde, cuando venga el Cristo, pues haremos básicamente lo mismo, porque nosotros, lo que te comentaba, nosotros nuestra idea es una hermandad de barrio. Nosotros no entendemos este concepto sin barrio, si no hubiéramos salido de la calle Ancha. Has nombrado el Cristo. Tú has visto que en toda la entrevista no lo has... No te acordado, claro. No, sí, no me he acordado, no, sí me he acordado, pero bueno, te he querido, Andrés, que fueses tú el que presentase más o menos qué va a ser Coronación de Espinas en sí, quién va a hacer el Cristo, la manera, las formas de hacerlo. Pues mira, el proyecto, como ya te digo, empezó hace más de 5 años. Y lógicamente, aunque al principio nosotros, tú lo primero que piensas, bueno, ¿qué hermandad vas a sacar? ¿Qué Cristo vas a sacar? ¿Qué Virgen? ¿Cómo le va a poner? Y antes de ese momento nosotros vinimos a hablar con Ángel. Y Ángel nos dijo, mira, yo la idea de cofradía y de mal, yo os acepto en la parroquia como uno más. Pero lo que tenéis que hacer es ir a hablar con el delegado episcopal, que coincidía que era el mismo de ahora, Juan Enrique, que en ese momento estaba en la línea. Estuvimos sentados con él y nos dijo, mira, lo primero que tenéis que hacer es empezar. Y empezar con la Virgen de Gracia. Y cuando pase unos años, pues ya iremos hablando. Y nosotros desde el principio teníamos claro que era Coronación de Espinas. Hablamos con Ángel, Ángel coincidió, se lo presentamos a los socios y se aprobó sin ningún problema. Después el tema de los imagineros. Yo, si te digo que he visto 50 imagineros, no te engaño. Mi mujer te puede decir que llegamos y te decía, pero no es normal todo lo que estás mirando. Tanto yo como todos los miembros de la Junta. Hicimos una selección de 7 u 8, me parece que fueron 8, lo presentamos a la Junta Directiva, que aquí hace la asociación, una Junta Directiva, y a unos colaboradores que nosotros estimamos oportuno, que necesitamos su opinión, y elegimos dos, ¿no? Uno es el que ahora mismo no recuerdo el nombre, que es el que va a hacer las imágenes secundarias de Columna, que no lo sabíamos, pero salió justamente después, y la otra candidata pues fue Ana Rey. Porque, y al final lo presentamos a Asamblea de Socios y pues por mayoría se decidió que fuera Ana Rey. ¿Por qué Ana Rey? Porque es muy distinto. Y aquí siempre buscamos lo distinto, ¿no? Para hacer una más, pues al final ya están las que están. Tenemos que ser distintos. Y en Algeciras, las imágenes son espectaculares, pero son muy barrocas. Ana Rey, si no la conocéis, yo os invito que os metáis por internet, lo veáis, porque es espectacular. Yo sé que tú la haces. Es realismo puro. Es realismo puro. Sí, nosotros tuvimos la suerte esta cuaresma, cuando ya se decidió que era ella, aunque todavía no se ha firmado el contrato por motivos episcopales, que yo ahora lo explicaré sin problema. Fuimos a verle, además ya nos dijo, no, venid al día que os voy a enseñar una cosa que no os lo esperáis. Y fuimos a ver un Cristo que era para Mallorca. Yo recuerdo perfectamente que era una sala muy pequeña, muy, muy, muy pequeña, nos metimos 12 personas y cuando entramos vimos el Cristo. Con decirte que allí las lágrimas brotaban,
era increíble porque no tenía nada que ver para nosotros ni tenía que ver nada lo que la escenografía con la nuestra. Y la impresión que da es espectacular. Y después el trato con Ana, Ana es una persona encantadora, con Ángel también, que trabajan conjuntamente, y el trato ha sido muy bueno. Y creemos que hemos acertado de pleno, la asociación ha acertado, porque es distinto. Yo lo digo, es un realismo, es más actual de lo que tenemos aquí. Tú sabes que eso lo que conlleva el realismo es que ya si se programase o se un misterio, todo tendría que ser realista, porque claro, no puedes combinar, como ha pasado en otros sitios, que han cambiado el texto y la han hecho realista, pero siguen teniendo imágenes secundarias barrocas, se puede decir, pero claro, tiene que ser, ya es un camino cogido y un camino y claro, es por donde hay que ir, correcto. Además, daros cuenta que el origen de la Semana Santa es explicarle a las personas de ese momento la pasión de Cristo. Y no tiene sentido que tú tengas una imagen realista y después tengas cuatro barrocas. No tiene. Y más que una hermandad actual, al menos de las antiguas, pues las están cambiando distinto, pero una hermandad actual no puede ser. La escenografía es muy clara, además también va a ser un Cristo distinto, porque en Algeciras no hay ningún Cristo sentado, va a ser el primer Cristo, si Dios quiere, que va a estar sentado. Y aunque la hermandad es coronación de espinas, es el momento que lo están coronando, que eso también es distinto. Hay hermandad de coronación de espinas en Córdoba, preciosa, a mí me encanta. En Écija ya están coronados, en Sevilla San Esteban, en Jerez también está la coronación, pero ya están todos coronados y el nuestro es el momento que los romanos que van encima lo van a coronar. Y es un Cristo con mucha humildad, ya veréis el boceto cuando lo podamos presentar, un Cristo con mucha humildad, con mucha tristeza, que va a transmitir lo que estaba sufriendo. Yo creo que es una idea distinta que va a gustar mucho. Estamos esperando que el delegado se nombre y es cuestión de muy poco, yo estoy convencido de que tendremos los papeles y pueda empezar, porque sí que es verdad que nuestra idea era para Cuaresma que fuera una bendición como se merece en tu zona y demás. Y bueno, no sabemos si vamos a cumplir, porque entendemos que esto tiene que ir bien. Y Ana nos lo ha dicho, de manera, yo no voy a correr. Yo la idea era para Cuaresma, pero si no está para Cuaresma, está para junio, pues estará para junio. Viene a su casa y cuando venga será bienvenido. El caso que venga bien y que bien. No. Y ahí sí que hago yo un hincapié, porque es verdad que la gente se está volcando. Económicamente estamos superando mensualmente lo que teníamos previsto y vamos a llegar en un año. El Cristo, también teníamos una idea muy clara. Yo no quería endeudar ni a la parroquia, porque somos, el Cristo es de la parroquia, ni quería endeudar a nadie. Y yo estoy convencido que en un año se va a pagar todo. Andrés, ¿cómo se portan las hermandades contigo y el consejo? Y el consejo. Mira, pues vamos a empezar por el consejo. La verdad es que el consejo, cuando nosotros empezamos, estaba Javi y Vanessa, Javi Vega y Vanessa finalizando, y el trato fue exquisito. Desde el principio, la verdad es que Vanessa estuvo aquí acompañándonos. Cuando hubo la elección y salió Manolo, igual, nosotros mantuvimos una reunión aquí, le presentamos el proyecto, que en ese momento todavía no estaba ni el Cristo en el proyecto, pero era la idea. Y él la estuvo con Menegildo, me acuerdo perfectamente, y una reunión, la verdad que muy buena. El trato exquisito con ellos, porque nos invitan a todos los actos, en fin, todos los actos en los que tenemos cabida. Obviamente en el Consejo de Hermanos Mayores no tenemos cabida porque no somos hermandad, pero en cuanto al corpus, todo, en fin, todo lo que organiza el Consejo nos invita. Y en cuanto a las hermandades, pues bueno, hay hermandades que es una alegría, y hay otras, pues bueno, que no, creo que todavía no entienden lo que es una asociación parroquial y lo que es arrobar, ¿no? Hay hermandades de Medinaceli, Nazareno, El Rocío, espectacular. La verdad que el trato es excelente, nos apoyan en todo, vienen a todos nuestros cultos, porque hay una cosa muy importante, San García nunca ha tenido esto. Entonces, ver una persona en traje de chaqueta un viernes de octubre, este hombre que hace aquí, ha fallecido alguien, no lo llegan a concebir. Cuando ya ven mucho, ya pregunten con las medallas. Significa que poco a poco le vamos metiendo la mentalidad de que hay que venir representando de tal forma. Y hay hermandades que, ya te digo, genial. Incluso le hemos pedido, yo no soy mucho de pedir, pero algún detalle concreto que se le ha pedido, un ánfora, algo, no lo han dejado sin ningún momento. Y otras hermandades, bueno, yo creo que no conciben la idea de asociación parroquial como hermandad. Es decir, que es verdad que no tienen la obligación, pero nosotros invitamos a todo el mundo. Y pedimos, por favor, que nos apoyen, igual que nosotros apoyamos a ellos, nosotros vamos a todos los cultos. La verdad que casi todas, el 90% de las hermandades nos invitan a sus cultos, nosotros vamos y la mayoría son recíprocos. Pero es verdad que hay algunas que todavía creo que no pillan el concepto de asociación parroquial, aunque me consta que desde el Consejo se le está incentivando para que eso cambie. Andrés, el Ayuntamiento también está apoyando como él puede. De hecho, porque se nos ha hecho de noche, si no hubiéramos sacado unas imágenes del parque que se ha construido aquí detrás de la parroquia, que va a llevar el nombre de la Virgen. Sí, pues mira, eso fue muy, muy curioso. Yo estaba este verano fuera de vacaciones y leí que una petición vecinal de la Asociación Marimonte desde hace muchos años
pues bueno, lo habían llevado a cabo, que es el parque, una explanada inmensa que hay atrás de la parroquia, y lo estaban adecentando. Da la casualidad que Diego, el presidente de la Asociación de Vecinos, es socio nuestro, además una excelente persona que trabaja muchísimo por su barriada, pues estuve hablando con él. Cuando volví, le digo, mira, he visto esto, ¿qué te parece si le ponemos Virgen de Gracia? Oh, me parece maravilloso. Hablamos con el ayuntamiento, le transmitimos la petición, pues a través formalmente escrito, parece ser que todo está, ahora tiene sus trámites porque tiene que pasar por pleno y demás, y yo estoy convencido que, bueno, la inmensa mayoría o todo el pleno debe de apoyar, porque bueno, esto no es cuestión de, es cuestión de reconocimiento, es decir, la barriada se llama San García, pero la Virgen no tiene una calle, una plaza de nada, y una Virgen con la historia para la ciudad que tiene la Virgen de Gracia debe tener una calle, y yo estoy convencido que va a salir adelante y tendremos un acto bonito seguro que en breve. Dejamos a Andrés en su parroquia y en su sueño, deseando que este barrio pronto nos deje en la retina a ese Cristo coronado de espinas camino de nuestra iglesia mayor, en una tarde de Semana Santa. Y nos vamos a la otra punta de la ciudad, a San José Artesano, donde un hombre emprendedor se ha atrevido a montar una tienda cofrade. Nos marchamos en busca de la madrugada. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. ¿Cómo estamos? Juan Carlos. ¿Qué pasa? Vaya chiringuito que has montado aquí, ¿eh? Nada, aquí hemos pensado en el mundo cofrade un poquito. ¿Cómo se le ocurre a una persona, que yo sé que te gusta mucho la Semana Santa, montar una tienda cofrade? Pues viendo las necesidades que hay, ¿no? Que no hay ninguna en el campo de Gibraltar, dedicada expresamente al mundo cofrade, para dar los servicios a todos. ¿Y se te ocurre viendo otra tienda? ¿Se te ocurre...? Hombre, se me ocurre viendo otras tiendas en otros sitios, como puede ser Sevilla, Málaga, Córdoba, y viendo de que aquí no hay ninguna, que todo el mundo se tiene que desplazar fuera, y simplemente va a comprar un poquito de incienso, un costal, una faja, o la tienes que pedir simplemente por internet. Bueno, y nos metemos en este mundo, intentando daros servicio a todos los que formamos el mundo cofrade, tanto de Algeciras como del campo de Gibraltar. Hemos venido aquí a visitarte porque, bueno, en nuestro programa Carrera Oficial estamos llevando las curiosidades, o intentamos llevar curiosidades a nuestro programa, y claro, que haya una tienda cofrade, que alguien se atreva a meterse en este mundo, que es un mundo delicado, porque, bueno, a veces tiene respaldo y otras veces no. Te lo digo como ex empresario de la Semana Santa. Pues yo tuve mi querida taberna levantada en su hace 20 años, ¿ves? 21, pasa exacto. Y es un mundo que, en fin, a veces cuesta, ¿eh? Bueno, ningún comienzo, como se suele decir, es fácil, ¿no? El negocio se va viendo día a día. Gracias a Dios, cada día vienen más hermandades, viene más gente, nos encarga las velas tanto para Semana Santa como para los cultos que puedan tener. Y viendo la calidad que le servimos y lo contento que quedan, pues nos vuelven a repetir. Enséñame un poquillo las cosillas que tienes por aquí. Pues mira, tenemos desde incienso en bolsa de medio kilo, este incienso en la madrugada es uno de los que más estamos vendiendo. A todo el mundo que lo prueba le gusta, un incienso humectante, es un incienso que se ve de lejos de venir, ¿vale? Este se llama Jerusalén. Las pastillas, como sabes, para un buen incienso hay que tener unas pastillas que tengan un encendido rápido, que no consuman rápido, sino que consuman lentamente. Después tenemos desde litúrgico, cera, falso símil, como verás en esa estantería, sí. Tenemos formas para celíaco, formas para sacerdote, rosario, velas de adviento, mecha, el pabilo. Pabilo, que es una de las cosas muy importantes dentro de una hermandad, sí. Que si quieres te enseño cómo funciona el nuestro. Como verás también, las velas son blanqueadas al sol, de cerería a la madrugada, no suelta nada de humo, no tienen llama azul, que es una de las cosas muy importantes, con lo cual cuidamos lo que los enseres, tanto los enseres como la policromía de una imagen. ¿Qué quiere decir con eso? Que al no soltar humo, el humo ese no va ni a un manto, ni va a un techo de palio que está bordado, se nos ponga verde, se nos amarille, el humo no va a la imagen, con lo cual no ennegrece la imagen. Con sí, eso, es una llama muy limpia la que con estamos eso, viendo aquí, las flores de cera. Las flores de cera son hechas por ellos,
es un trabajo, la verdad que es un trabajo artesanal bastante bonito. Lo hacen allí en la cerería. Tan bonita la florecita esta, ¿eh? La verdad que sí, es un trabajo bastante artesanal. ¿Y por aquí qué tienen? Aparte de bombillas, aquí, que te digo que también vende bombillas. Sí, hombre, también las iglesias consumen iluminación, sí, ¿no? Algo de iluminación también puede consumir, ¿no? Tanto el LED. ¿Y de costales estamos, que estábamos hablando? De costales, pues trabajamos ahora mismo dos tipos de costales. La trama y la tela de saco. Como verás, es una morcilla en condiciones, uh-huh, una morcilla con la cual cargas y no te puedes hacer daño. Este es un costal de trama, uh-huh, ¿vale? Tenemos bastante distintos modelos, como verás, todo tipo de punteado, como va, este sí, costal no se te va. Costal y morcilla lo tenemos a juego, precios asequibles, uh-huh, ¿vale? Está viendo que bastante sí, que bueno. Van a juego todos los costales con... Ahí tiene uno de una ancla muy bonito. De ancla y tres. El primero es ese morado de ancla. Ese, la verdad, que es muy bonito, con la morcilla juega en blanca y el filito, uh-huh, de ancla. ¿Vale? Este es tela de saco. Uh-huh. ¿Vale? Yo personalmente prefiero la tela de saco a la trama, pero eso ya es cuestión eso de gusto. Eso es cuestión de gusto. También hemos metido el tema en la gama de limpiadores de plata y antiadherentes, uh-huh, de cera. Eso sí lo conoces. Sí, sí, eso sí lo conoces. Esto es un producto curioso porque es un producto que se le echa a los candelabros y demás, y lo que hace es que escupe la cera. Lo que hace es que no deje que se adhiera a la cera. Uh-huh. Con lo cual, la facilidad que tenemos después, que no tenemos que meter un decapador, no, uh-huh, tenemos que meter ningún producto abrasivo, simplemente con la mano lo quitamos. Uh-huh. ¿Y este es el spray limpiador de plata? Este es un spray limpiador, que es un spray distinto de lo que hay en el mercado, que como verás yo te hago aquí una demostración. Iván, echa esto para allá un poco. Esto lo voy a hacer sobre el cristal para que veas, uh-huh, cómo se crea. Esto se echa un poquito, hace una espuma y después simplemente con un cepillito de uña y un paño conseguimos sacar toda la suciedad que hay en el labrado y abrillantarlo. Que esto también se puede vender para gente que no se haga pirita, porque esto también se vende para gente que, vamos, que no se haga pirita, que quiere limpiar su plata en su casa y demás, ¿no? Desde un, uh-huh, cristal o una plata o, uh-huh, ¿vale? Pero normalmente se vende para, sí, como para la plata, no se pone aquí spray limpiador de plata, ¿vale? Uh-huh. Después, y... en esta zona tenemos las tazas personalizadas, que te las hacemos con, en este caso hemos puesto tres caídas, uh-huh, por la cercanía que tenemos. No, y por tu relación. Y por mi relación con tres caídas, la tienda nuestra, la, uh-huh, la taza de la tienda nuestra, una con diseña tu taza. Tenemos la palma, allí tenemos un hombre, bueno, esto es un hombre que lo hace a nosotros, tenemos la capillita está de Europa, curioso, ¿eh? La verdad que es un trabajo bastante curioso. Después, ropa de sacerdote, uh-huh, desde Casulla hasta Alba, vino de consagrar, las tulipas, que hay muchas veces, sí, que cuesta mucho trabajo encontrarlas. Las tulipas, buena cosa, porque no te creas que no tienen que salir ahí en manda de que se les rompe una tulipa, sí, a última hora y no las tiene y... que es buena cosa, ¿no? Pero aparte de la tulipa, también hemos traído el cubre tulipa. Anda. No sé si lo conoces. No lo conocía. Dame una tulipa, Iván, por favor. Yo que me estoy quedando anticuado en estas cosas, ¿no? Tú ya que va... Yo me siento mal. Está curioso esto, ¿no? Esto se coge con cuatro puntitos de soldadura, uh-huh, en cada esquina formando una cruz. Con esto conseguimos que cuando hacemos las levantadas, uh-huh, la cera no caiga encima del manto, uh-huh, encima de cualquier, sí, no parte había, del paso. No lo había visto nunca, ¿eh? A la vela le damos más vida, no se, mm, nos apaga. Hombre, porque la lleva más protegida del viento. Mucha más protegida, mm, en su respiración. Y desde fuera, prácticamente desde fuera, desde no, fuera no, no, se aprecia, no se aprecia. No se aprecia. Mm. A la altura que siempre van, no se aprecia. Está curiosa la tienda. Muy veo bien, que tiene ahí un montón de pequeños nazarenos. Tenemos pequeños nazarenos, algunos que asemejan a algunas hermandades nuestras. Todavía no nos han traído los nazarenos de las hermandades. Es un hombre que también nos lo hace en escayola, por encargo, y te lo hace de tu hermandad, de la hermandad que tú quieras. Como tú sabes que aquí cada uno tenemos nuestros colores, uh-huh, que a todos nos gusta, tenemos nuestros colores, ¿no? También hemos metido la gama, hemos metido ya algo de algunas hermandades. Hemos empezado con Ece Homo, Tres Caídas y Borriquita. Las demás hermandades también hemos dicho que si quieren, que le cedemos la balda, que ellos traigan, uh-huh, sus cosas y nosotros también. Es lo mismo, que tengan que ir allí a las hermandades. Que muchas veces con resto tienen un horario... Que nosotros siempre estamos abiertos. Uh-huh. Y pueden venir aquí a adquirir las cosas de las hermandades que le hagan falta. Veo que tiene ahí... Bueno, yo sé que con Borriquita ya trabajaba. Sí. Con el tema de la cera. Tu vinculación con Tres Caídas, que ahora hablaremos un poquillo.
es grande y de hace muchos años. De muchos años. Lo puedo atestiguar yo. Y tiene la relación con ese homo, que sé que también sí, tiene también mucha relación con ellos, ¿no? Parte de los tres también sacan la cerámica. Sí, sí. Y ya está. Bueno, y hablando de todo, hemos estado mirando aquí la tienda y alguien me ha dicho que va a tomar un camino complicado, aparte de la tienda y aparte de... Bueno, intentaremos tomar ese camino, a ver si, que, si se decide. Que en los próximos cabildos de la hermandad, de mi hermandad de Tres Caídas, ¿te va a presentar el hermano mayor? Sí, intentaremos presentando al hermano mayor. La intención es sacar la lista. Tú eres una persona muy relacionada con la hermandad, de toda la vida de Dios. Sí. De aquí del barrio y en la situación que está la hermandad, ¿tú crees que necesita un vuelco? Necesita un poquito de empujón en la situación que está ahora mismo. Necesita levantarla un poquito, también que el barrio se vuelque un poquito más con ella. Como tú sabes, el barrio nunca ha sido tampoco mucho de volcarse, o no se ha intentado volcar, o no le ha llegado suficiente información. Pero tú eres muy del barrio. Yo porque del barrio. Tú podías haber montado la tienda, no sé, en otro sitio cualquiera. Otro y, sitio. Sin embargo, toma la decisión de montarla en tu barrio. Sí, es sí. Que eso... Eso a mí me parece una cosa muy positiva. Yo cuando me enteré que la iba a abrir la tienda, primero dije, qué valiente es. Y segundo, cuando me dijeron, no, es aquí en San José de Sal. Sí. Y más en una calle por donde pasa... con tanto cariño que, la hermandad de Tres Caídas le tiene a esta calle. Por donde pasábamos el Jueves Santo. Correcto. En la subida hacia la estación de penitencia. Y bueno, y... Ya te digo, son dos caminos muy complicados, Juan, porque son caminos yo sé que la tienda la ha abierto con todo tu cariño y con... Yo lo único que espero es que la gente, cofrade de Algeciras, pues venga a verte, a conocerte. Yo sé que hay hermandades que venden sus propias cosas, sí. Normalmente, pero que bueno, que negocie para todo el mundo, vamos, negocio entre comillas, y que todo el mundo tiene que vivir, y a mí me parece un acierto. Porque yo estaba viendo los costales y los costales son de muy buena calidad, de que bueno, que tome esa decisión, que no tengan que irse a Sevilla a comprarse un costal, incluso que te puedan encargar un costal determinado a ti, decir, mira, yo quiero un costal así, y que hay infinidad de cosas que bueno, que... Hombre, aparte de costales, ¿no? También vamos a traer ahora lo que son, trabajamos también con una costurera que hace ropa de nazareno, traemos los capirotes de rejilla, la ropa de mantilla, que es otra de las cosas muy importantes. Todo lo relacionado con la hermandad. Incluso trabajamos con orfebre, que le quieres comprar o quieres restaurar cualquier sede de tu hermandad, también te lo hacemos. Uh-huh. Es que eso mucha gente pregunta muchas veces, oye, ¿dónde se puede hacer la ropa de nazareno? Y bueno, y hay infinidad de personas que la hacen, ¿no? Pero, bueno, aquí no tienes que preguntar dónde podéis, sino que venís directamente a la tienda y podéis adquirir. Poder adquirir. Incluso la tela podría adquirirla. ¿Llegaría a ese momento de...? No, ese momento de la tela en principio no. En principio no, en principio la adquiriría la costurera y ella misma te haría... Te confeccionaría el traje. Pues, Juan Carlos, yo de verdad te deseo lo mejor de corazón, que me parece una iniciativa increíble. Valiente y que yo lo único que espero es que mi pueblo, que se está volviendo, gracias a Dios, muy, muy cofrade, pues que ayude también a que nos ayudemos entre nosotros, ¿no? Y que si han montado esta tienda, pues que ojalá aquí no solo en Cuaresma, sino durante todos los años veamos un tránsito de gente adquiriendo tus productos, porque yo creo que merece la pena poder ir a algún sitio y si quieres buscar algo, pues poder encontrarlo, ¿no? Si no directamente, si podértelo encargar o en fin. Todo lo que verás se realizan apartados, se realizan penitentes de tu hermandad, uh-huh. Que no te lo he comentado. Sí, que también cosa, la realiza, tú le encargas, pero el tamaño supongo que... Tamaño pequeño. En tamaño, bueno, no, aquel es el grande, el mediano. Sí. En tamaño mediano, por encargo, ¿no? Por encargo también te la hago. Ah, pues... Eso está muy curioso porque voy a encargar yo, pero ahora después. Te agradezco mucho tu atención en tu casa, que te vaya bien, que espero que tu aventura también aquí cerquita te salga bien, que lo veamos, que muchos hermanos de Tres Caídas están muy contentos que te presentes, porque
para nosotros era un niño que te has criado ahí, o sea, sí, que los que vamos siendo más mayores, ¿no? Yo empecé a los pocos años de estar la hermandad en la calle. Sí, por eso te digo. La hermandad en la calle y bueno, el día todavía ha sido costalero, ha sido infinidad de cosas. Guía, pertenece a Junta de Gobierno, ser nazareno. Por eso te digo. Y que te espero y te deseo lo mejor, ¿vale? Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por venir a vuestra casa. Venga, hasta luego. Hasta luego, gracias. Dejamos a Juan Carlos en su tienda deseándole todo lo mejor en su nueva andadura. Y así poco a poco vamos terminando esta primera chicota, este primer programa. Os dejo con un pequeño regalo, las imágenes de las tres salidas procesionales con las que hemos comenzado el otoño, la salida extraordinaria de Jesús Cautivo y las salidas anuales de las dos vírgenes de gloria, la de Europa desde la capilla que lleva su nombre y la de Gracia en su rosario por las calles de su feligresía. Nos volveremos a ver, Dios mediante, el próximo mes, donde tendremos más historias que nos hagan seguir nuestro particular camino hacia una nueva Semana Santa.